Y en este momento hago contacto con Bereli Borowski, quien nos tiene actualización sobre la situación que prevalece en estos momentos allá en Israel. Bereli, muy buenos días para ti por allá. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Mira, sí, efectivamente, estamos en un estado de alerta en este momento. El país se nos ha dado indicaciones de permanecer en lugares cerca de refugios, sí continuar con la vida de trabajo de manera regular, excepto en la parte norte del país, pero únicamente en lugares donde existan refugios, que no haya congregaciones más allá de 300 personas en espacios públicos, en la zona ya centro del país. Y para entender un poquito esto, se dio indicaciones de que esta alerta y abrir todos los refugios de la zona norte hasta la zona llamada Gush Dan. La zona Gush Dan es la zona central sur, incluyendo incluso lo que es el territorio donde estoy yo en este momento, que es Ashdod. Para que tengas una idea, estamos a 20 minutos ya de la frontera de Gaza en auto, lo que significa que es bastante hacia el sur. Esto debido al armamento que posee Hezbollah, que es de largo alcance. Asimismo, pues estamos a la espera de que se nos den otras indicaciones y de que se reabra el aeropuerto, que todavía no han dado un comunicado oficial si se reabrirá el día de hoy o no después de esta contingencia. Y bueno, sí fueron más de 100 drones y cohetes los que fueron arrojados por Hezbollah hacia territorio israelí. Como te decía, estamos en espera todavía de saber más al respecto. No se sabe de objetivos que hayan sido atacados, que se hayan impactado alguno de estos artefactos, pero sí se espera, de acuerdo a la amenaza de Hezbollah, de que traten de atacar zonas estratégicas de Israel, incluyendo zonas en Haifa. En Haifa es muy importante entender que no nada más se encuentra el puerto, sino que hay también fábricas de químicos, que también hay otras infraestructuras, y no únicamente el puerto, como mucha gente a veces lo considera. También está una muy importante planta de energía eléctrica para Israel, así como plantas desalinizadoras, es decir, que surten agua potable hacia el país. Así es, Bereli. Pues Israel, como nos lo has comentado a lo largo de estos días, ya había anunciado que esperaba un ataque de este tipo en respuesta al ataque en Beirut del 30 de julio, donde fue eliminado un líder militar, Fuad Shukr, de Hezbollah. Bueno, en realidad, inteligencia no considera que sea por esto el ataque el día de hoy, sino porque también ya hace apenas unas horas también Israel atacó de manera preventiva una base que estaba ya apuntando varios cohetes hacia el centro del país, hacia Tel Aviv propiamente. Y entonces, ante esta destrucción de esta base de lanzamiento de Hezbollah, es que se da este ataque a partir de las 4:45 de la mañana hacia territorio israelí. Esperemos a ver qué es lo que ocurre en un futuro próximo. Ahora nos comentabas y en lo que han dicho las autoridades de Israel sobre este estado de emergencia, donde pues prácticamente el control militar sobre la población está presente, sobre todo para esta parte preventiva, y pues me imagino, y bueno, lo comentabas en el espacio anterior de foro, que ha dado instrucciones de suspender actividades, por ejemplo, las escolares el día de hoy allá en Israel. Esto en la zona norte. Hay que aclarar. Sí, el ejército siempre ha tenido un control en cuestiones de seguridad del país. No es que tenga un control sobre la población propiamente. Aquí somos libres. De hecho, podemos ir a trabajar siempre y cuando, por prevención, por precaución, existe un refugio habilitado donde podamos guarecernos, ¿no? En mi propio caso, se me dio indicaciones por parte del propietario de la empresa donde yo laboro también, de no ir hacia ciudad de Tel Aviv y Ramat Gan, que es donde laboro de manera regular, por una cuestión únicamente precautoria. Sin embargo, no existe un control militar del país en ese sentido. Hay que dividir un poquito cómo funciona la cuestión militar en Israel. Está lo que es el Pikud HaOref, que es el centro de comando que sirve para seguridad del país, que da las indicaciones de cómo proceder en casos de emergencia. La gente tiene que seguirlas por bienestar propio, no porque haya una restricción obligatoria contra la persona. Lamentablemente, cuando no se siguen las pautas, pues como en cualquier otro lugar, igual en la Ciudad de México, si hay un sismo y no te resguardas y estás en un lugar de riesgo, pues algo podría ocurrir, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí en Israel en realidad. Pues finalmente son protocolos de seguridad, como bien lo comentas, para la población. Y bueno, pues el ejército y sobre todo el gobierno de Israel, pues está haciendo estas acciones, como dices, preventivas para la población.
Y bueno, pues también ya se ha hablado de víctimas de estos ataques, Berele. Hasta el momento no tenemos nada oficial. Yo comentaba hace rato precisamente para Foro de que en Israel se maneja de una forma muy discreta cuando llega a haber algún evento de riesgo donde haya gente herida o lamentablemente decesos. ¿Por qué motivo? Una cuestión protocolaria y de respeto a las familias también. Vamos a suponer que una familia pierde a un ser querido. Lo mejor es que primero reciba la noticia a través de las fuentes oficiales y una previa confirmación, por supuesto, a que lo vean en medios, ¿no? Entonces, hasta que no se libera la noticia, no se puede dar a conocer, y eso es un protocolo de seguridad para todos en Israel. Así es. La Hezbollah comentaba en su comunicado que estas acciones en contra de Israel se iban a mantener durante cierto tiempo, y bueno, pues esta respuesta de Israel pues nos habla de la capacidad que tiene el propio país para responder a un ataque de este tipo, y bueno, lo hemos visto con el conflicto con el grupo terrorista Hamas, quien pues el pasado 7 de octubre del 2023 pues lanzó este ataque en contra de la población allá en el sur de Israel. Bueno, hay que aclarar que es un momento muy diferente, no estamos tan preparados, el gobierno lamentablemente, sus instituciones estaban muy dispersas, no actuaron de manera correcta ese día, pero desde entonces sí, estamos más preparados aquí en Israel. Asimismo, también hay que considerar algo muy importante, Hezbollah aparentemente, de acuerdo a los análisis, está actuando en el nombre de Irán. Es decir, Irán no está atacando directamente a Israel, pero parece ser que Hezbollah recibió luz verde para atacar en nombre de Irán hacia Israel. Esto también por la muerte de Ismael Haniyeh. Hezbollah tiene un arsenal de última tecnología. Lo que menos quiere el gobierno de Líbano es ser arrastrado a una guerra. Ya lo han dicho diversos funcionarios allá en el país del norte, de que ellos no pretenden, han tratado de hacer que Hezbollah pues pare estas hostilidades contra Israel sin ningún éxito. Vamos a hablar de un gobierno secuestrado, porque Hezbollah es también parte, es partido del gobierno en Líbano, y pues no ha habido, no ha habido un acuerdo, ¿no?, con Hezbollah, y esto está llevando a Israel en un momento dado a iniciar una guerra abierta contra Líbano, lo que ninguno de los dos países quiere en realidad. Berele, pues nos mantendremos muy atentos a la situación que prevalezca en esta zona de Israel y sobre todo pues estos dos frentes que tiene abierto el gobierno y el país, el propio país de Israel con estos grupos terroristas. Te agradezco esta comunicación. Estamos en comunicación constante. Gracias. Buenas noches.